Papelito que la tira arriba, Chayna que la peina. Y es pelota del jugador Víctor Camacho. Camacho que le pega arriba, devuelve, yenta, la va a buscar Germán Fernández por la derecha, desprolijo, pero va a la Valleja de la manera que puede. La juegan para Jonathan Pérez, la aguanta Jonathan, la pisa, viene para atrás. Ahí está esperando por el auxilio de Marcelo Martínez. La pelota viene para Marcelo, ahí va, encaró Marcelito, escapó, escapaba de el jugador Machado. La jugó para Germán, foul, en la puerta del área, a un metro y medio. Poco abierto hacia la derecha del ataque serrano, pero es una lindísima pelota. Y se juntan de vez en cuando Germán, Marcelo, Jonathan, hacen lo que ellos saben, por más que no estén practicándolo asiduamente, pero lo hicieron en alguna oportunidad y ahora intentan volver a hacerlo. Cuando sale, se aproximan al arco rival con posibilidades de armar una linda jugada, y en esa le falta al borde del área para frenar a Germán y la posibilidad del tiro libre en los pies de Jonathan Pérez o Marcelo Martínez. Mirá, mirá lo que hizo Jonathan. El árbitro contó los pasos y cuando estaba hablándole de frente a la barrera, Jonathan la metió un metro más atrás. Atención, le va a pegar Jonathan Pérez. ¡Qué libre que está el ángulo superior izquierdo! Y no ha relatado un solo gol de tiro libre de esta selección. 24 minutos, pitó el juez. ¡Jonathan! Jonathan Pérez de zurda, arriba de la barrera, al ángulo superior izquierdo. El 10, ahí le muestra la 10 a la tribuna. Jonathan Pérez la acomodó. Todo el año pasado, con todos los goles que hizo el equipo, no había habido uno de tiro libre. Este año menos, con los pocos que veníamos haciendo, la acomodó Jonathan y le pegó con la calidad de toda su vida. La acarició con la cara interna del pie zurdo. La pelota tomó altura, superó a la barrera y fue una bola blanca que se metió en el ángulo superior izquierdo. Ahora 25, el gol a los 24. Jonathan Pérez, la Valleja 1, Cerro Largo 0. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Se juntaron los tres, lo dijimos, y creyeron que se podía. Y se pudo, la falta al borde del área sobre Germán Fernández, luego de esa jugada entre los tres, Jonathan, Marcelo y Germán. Y el tiro libre notable de Jonathan Pérez para marcar el tanto de apertura, el poner a la Valleja en ventaja, el volver la tranquilidad al cuerpo, porque la Valleja estaba jugando nervioso, impreciso. El protagonista era Cerro Largo, cambió la historia, ahora el que gana es el Lava, y esperemos que cambie un poco la actitud, sobre todo que recupere la serenidad que tiene. Para que sea más fácil darle altura sin que rebote. 39 minutos, hay córner para Cerro Largo. Le pega Acevedo desde la punta derecha. Ahí está el centro, segundo palo, salió mal el gato. La pelota en el área chica, gol. Padula Castro, gol de Cerro Largo, Padula Castro. Qué mal salió el gato esta vez. Desde el primer minuto, cuando ya había tenido un córner, el equipo Arachán, les dije que era peligrosísima la pegada de Acevedo. El lateral izquierdo número 6, que cuando los corners son desde la derecha, él va para levantar con pierna cambiada. Le pegó envenenadísimo al segundo palo. El gato saltó, le erró al pelota, cabecearon y apareció Padula Castro. Sin demasiadas dificultades, cabeceó dentro del área chica y 1-1. Cuando van 39 minutos del primer tiempo. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Todos los córners que ha ejecutado Cerro Largo, creo que son 6 o 7 en lo que va del primer tiempo, todos han sido realmente tremendos para la defensa de la Valleja. No ha podido en ninguno salir sin problemas el conjunto serrano. En todos ha lastimado Cerro Largo, y bueno, en esta más que nunca, porque lograron cabecear, pero no hace un buen trabajo defensivo el equipo serrano a la hora de proteger al arquero, tampoco, por supuesto. Y siempre han ganado los arachanes. En esta pudieron cabecear, pudieron convertir el gol que estaba empatando el encuentro, que a esta altura del partido no estaban haciendo demasiado mérito, como no lo hacía la Valleja cuando abrió la cuenta.
pero los goles se hacen, no se merecen. Hace tiempo Cerro Largo hasta para alcanzarnos la pelota a nosotros. El tiro libre lo hizo el Gato, sacaron de cabeza, la busca Yenta, le pegó delante, pero lo trabó Machado, que le puso el cuerpo delante, y del otro lado Baleites, son tres de ellos contra dos nuestros, la cruzaron para Pardiña, la bajó al medio, enganchó Barone, qué golazo que hizo Cerro Largo, gol de Barone, pero gol colectivo, gol de toda la ofensiva de Cerro Largo. Al final, Machado, Pardiña, se toca el medio, en vez de definir desde la derecha, la pausa y el... Hola, Sport, no escuche fútbol, disfrútalo. Una pelota perdida, en defensa mal parada el equipo Minuano, Sienta pierde el balón, no puede llegar a cortar... Le ganan la peleada, después salen como furiosamente en contragolpe los jugadores de Cerro Largo, eran cuatro para definir, el Gato hizo lo que pudo, el último hombre Zarano quedó con el camino y bueno, y definieron notablemente bien para convertir el segundo tanto y poner a la visita en ventaja, pero la Valleja se descuidó totalmente, desaprovechó una oportunidad que tenía con las pelotas en su poder para culminar en el arco rival la posibilidad de gol. Y bueno, y en el contragolpe la quedó. Expeditivo, práctico el equipo de Arachán para convertir en un partido que estaba para cualquiera de los dos. Pero el gol lo hizo Cerro Largo. Acá apareció infracción contra Papelito cuando ganó el mano a mano en la última línea. Cayó, pero el árbitro entendió que le había hecho foul él al defensor. Y ahora el arquero Diego Pérez quiere sacar casi desde la puerta del área. Cuando este foul fue la raza de... el fondo, los 16 minutos del gol Pastorito. Hay salida para el equipo de Cerro. No hay peso extra del gol como visitante. Puntos y diferencia de goles. Por lo tanto, la Valleja ganando 1-0. La semana que viene, el miércoles ahora. Miércoles 19:30 juveniles y 21:45 mayores. Ganando 1-0, lleva el partido a los penales. Acá la saca para afuera Padula Castro, el número 22, lateral ofensivo. Ahí va el equipo Arachán, ahí va Germán Fernández para hacer el óvul. Lo va a poner en carrera a Yenta. La pelota va para Yenta, va de volante derecho. La tiene Yenta, la tira para Marcelo. Fue a correr Marcelo y se cayó. Ahí se pone de pie Marcelo, creo que se tiró cuando vio que no llegaba. La sacan los arrachanes hasta la mitad de la cancha. Golpe de cabeza de Joaquín Almeida. Almeida para Bonilla y para Jonathan. Jugaron para Veloso. Veloso la corrida de Bonilla. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para la Valleja! ¡Bonilla! ¡Bonilla! ¡Bonilla, Emiliano! Corrió en diagonal. Los enganchó. Los dejó desairados. Con el quiebre hacia el medio. Los cerraron entre dos. Lo tiraron al piso. 48. ¡Es penal! ¡Pelo! ¡Pelo Barrueta tiene el 2-2! Pero qué pase en cortada notable de Veloso. Lo dejó solito a Bonilla, que apretó el acelerador, ganó la cuereada cuando se metía para definir, lo barrieron entre dos, le hicieron un sándwich, realmente fue un penal bien ejecutado, bien sancionado por el árbitro, y la Valleja tiene la chance de lograr el tanto del empate, bueno, cuando el partido prácticamente se nos escapaba, pero qué pase de Veloso, notable para Bonilla, fue penal. 49 minutos de los 6 que adicionó, se habrá jugado uno solo. Le va a pegar el pelo Barrueta. El pelo está pronto, pero hay 7 jugadores de Cerro Largo rodeándolo. Están vestidos de verde el arquero y el árbitro. Las medias, los pantalones y las camisetas son iguales, del mismo color. Se van los jugadores de Cerro Largo del área. El pelo, el novio de la pelota, la acomoda. Se saca la transpiración de la cara, el pelo. El novio de la pelota va y le da la mano al arquero. El arquero está parado medio metro delante de la pelota y conversa con el pelo. Como dos vecinos que se encuentran en el fondo de la casa y algo se dicen amistosamente. Se dan la mano, el arquero va para la raya del área. Pita el árbitro, el novio de la pelota, de zurda. ¡Y gol! De la pelota, ella siempre quiere abrazarse con las piolas, ese es su máximo placer, y el pelo le da los placeres que ella quiere.
antes, en el 2009. Dije, le pega el pelo y el gol. Iban 50 minutos y era una final del interior. Pero apéciese que en aquella época yo decía, le pega el pelo bueno. Han pasado los años y ellos tienen un romance de mucho tiempo. El pelo ya no le pega. El pelo la mima con un mimo con la cara interna del pie zurdo. La metió en el rincón y mirá que voló bien el arquero. Pero el pelo la mimó, al fondo del arco la mandó y el equipo serrano lo empató. Van 50. La Valleja 2, Cerro Largo 2. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Notable ejecución del Pelo Berrueta. El empate llega en los últimos minutos del partido. El pelo tenía que ser, pero la jugada ameritaba. Veloso tiene su mérito. Acá.